Mis tranchetitas y mis tranchetitas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy el tema va de Hole Chinil. Quería enseñaros unas cositas que me han enviado de la tienda Gamis, que ya sabéis que colaboro muchas veces con ellos. Y hay cosas que la verdad es que están súper, ultra, mega chulas. Sé que otras son bastante mierdosas, pero las que están bien, pues están muy bien. A los tranchetitos nuevos, bienvenidos. Suscribiros al canal, a los que estéis en el canal por primera vez. Y nada más, que nos vamos, empezamos, comenzamos. Enseñaros es este jersey que llevo puesto, que estoy in love con él. Es un crop top y es precioso. Es como un clon de uno de Zara que había en gris. Yo me lo he cogido en este color verde precioso. Tiene las perlas súper bien ancladas porque no vienen cosidas, vienen como con una tacha y son preciosísimos. Es talla única, lo único que fijaros la manga como me queda, así que yo lo llevo un poquito remangado, pero es precioso. Os voy a dejar todos los links abajo para que si os interesa alguna prenda podáis ir directamente a ella sin tener que estar buscándola por toda la página, porque esta página la verdad es que agobian un poco porque ves tantísimas cosas que no sabes muy bien dónde mirar. Entonces os voy a dejar todos los links que encuentre en la cajita de info y pues así vosotras podéis ir a lo que queráis. Pasamos a lo siguiente, que le cogí a mi marido dos chaquetas, pero la verdad es que no he acertado mucho porque le quedan bastante grandes, porque se la cogí en 3XL y le tenía que haber cogido en 2XL, porque en estas páginas nunca sabes cómo acertar. Esta le queda más o menos bien, es como una chaqueta cortita, así tipo plumas, y bueno, esta para hacer ejercicio y eso, la verdad es que le ha gustado bastante a él, a mí, ni fu ni fa, pero bueno, oye, no está mal. La siguiente chaqueta que le he pedido es súper bonita y de buena calidad, la verdad, viene con un parchecito aquí, con esto, es que no puedo enseñarosla, es súper bonita. Lo único que le queda gigante. Voy a continuar con las cosas que le he pedido a mi marido, que yo creo que es esto nada más ya. Le pedí este dron, que teníamos muchas ganas de comprar un dron para el canal, para ir practicando para los viajes, pero no nos arriesgábamos a comprarnos uno de 500 euros sin saber utilizarlo y que se hubiese roto la cámara o lo que sea. Así que el pobre está practicando con este que le he pedido en Gamis y viene, pues no viene nada mal, porque bueno, no os lo voy a enseñar porque no está aquí físicamente, lo tiene él guardado. Se lo he pedido en negro para que lo vea cuando vuela. Viene con una microcámara, que la verdad es que ya viene en el este, que está muy bien. Y luego viene un mando pues para poner lo que es el móvil, porque esto se maneja desde el móvil. El precio de este dron es de 56 euros, así que está genial. Este es el modelo suyo y él está súper contento. Se pensaba que solamente venía el dron y que no venía la cámara y que tendríamos que poner la GoPro, pero no es así, viene con una cámara. Se supone que en HD no tendrá mucha resolución, pero bueno, para practicar yo creo que está genial. Otra cosita, ay, gracias, ayudanta. Otra cosita que me pedí es este pedazo de abrigo en rosa clarito, rosa chicle. Súper bonito, me parece una pasada. Lo único, igual, que me quedan las mangas cortas, pero no sé, ya le haré algún apaño. Me parece precioso y pues ahora para el tiempo que viene yo creo que me lo voy a poner con unos vaqueritos, una camiseta básica. Es súper bonito, os voy a dejar de todas formas una fotito por aquí para que lo veáis. Y el precio, pues en la cajita. Oh, ¡que baje, que baje! Aquí viene uno de los fails del pedido a Gamis. Es este jersey que creo que es una imitación de uno de Zara y es una auténtica cagarruti, porque está mal hecho, o sea, es calentito, pero es que fijaros este cuello. Hola. Pedidos, uno para mi hermana y para mí, y bueno, le estamos dando uso pues porque lo usamos para el gimnasio, para salir a sacar a los perros al campo y eso, pero la verdad es que no merece la pena para nada. No sé el precio, no lo recuerdo, pero nos cogimos la talla L para que nos quedase anchas y es que este cuello, o sea, este cuello es casi como la percha grande. No, esto no os lo recomiendo para nada. Este se lo he pedido yo a mi ratita, lo siguiente, y a ella le ha gustado mucho. Con perdón. Le ha gustado mucho. Es este jerseycito que no sé si lo vais a apreciar. Viene aquí unas letras de Rockstar y luego viene al final como con una camisita de vestir, con un trozo de camisa de rayitas y unas estrellas aquí con la misma tela. Este es una pasada, el jersey viene muy bien. No viene ya con el borreguito ese por dentro. Se lo he cogido en una talla M y a ella la gusta, ¿no? Sí. Ah. Así que este, damos un ok a Gamis y hemos acertado. Y ahora vienen tres cosas que me flipan, bájamelo. O sea, esto fue un acierto total. Se lo vi a una chica americana que yo sigo en YouTube y dije, esto me lo pido yo en Gamis. Y es esta pedazo de sudadera de este color que me encanta, me chifla. Viene con las mangas súper bombachas, es de súper buena calidad, podría ser perfectamente de Zara. Viene con el forro súper suave, me lo cogí en una talla M, el final de la sudadera es así, viene con sus bolsillitos, su súper capucha y estoy in love con esta sudadera. Encima era súper barata,
no sé si quedan 14 euros o una cosa así. Es que es increíble la calidad que tiene y el color. Me parece un acierto total. Esto estoy... aceptar más. Todo el mundo que me ha visto la sudadera, porque de momento solamente me he puesto la sudadera, me ha preguntado, ¿de dónde es esa sudadera? ¿De dónde es esa sudadera? Que me la quiero coger. Pues chicas, es de Gamis. Es este conjunto de chándal precioso en color burdeos, con esta rayita en la capucha negra, que el pantalón, os lo voy a enseñar, es un pantalón de tiro alto que queda brutal. Si puedo, voy a dejar luego unos clips de todas estas cositas puestas. Viene igual con forrazo por dentro, es de súper buena calidad y creo que costaba 15 euros. Viene todo el pantalón con esto, este ribete en blanco y en negro. Creo que se me ha detenido un poco al lavarlo, pero bueno, la verdad es que está genial por ese precio. Y el conjunto es una preciosidad. Este no es que lo recomiende, es que yo me lo compraría otra vez. O sea, si lo veo en otro color seguramente me lo coja porque es precioso. Y estoy enamorada. Y de ropa yo creo que esto es lo último, también es una cosa que me ha encantado, que ya me he puesto varias veces, es esta camiseta que ya sabéis que me ha dado por el canal, ¿eh? Viene con estos botoncitos aquí en el lado, es de súper buena calidad, súper gordito, podría ser perfectamente de Zara o de Bershka si no fuera por las terminaciones, como este hilo por aquí, que no sé, me lo he puesto ya dos o tres veces y lo he cortado. Pero me parece precioso, es súper barato, no sé si eran 12 euros lo que costaba y lo había en varios colores y no descarto cogérmelo yo en gris porque me gustó muchísimo el gris. También había como un color teja, no sé, es súper, súper bonito. Vamos a pasar a los complementos ya. Me pedí este bolso hace como 20.000 años, ya no me acordaba ni que me lo había pedido. Sabéis que el rosa es uno de mis colores preferidos para la primavera y ahora que viene la primavera me cogí este bolsito así como un saquito rectangular, viene con cremallera y con clip, viene súper bien forrado. Ya sabéis que si os recomiendo siempre comprar algo en las tiendas chinescas, es bolsos, jerseys, fundas de móvil, todo ese tipo de cosas porque son muy baratas y son de muy buena calidad. Tiene como el print de serpiente, viene con su... este para no clavarte las... los hierros, que siempre me los clavo en estos bolsos de cadena y se quita la cadena, así que perfecto, no sé si costaba 10 euritos y me ha encantado. Creo que de bolso solo me he pedido ya este, en este pedido de Gamis. Creo que es una imitación de uno que había en Stradivarius que yo me fui a comprar, pero luego lo vi en la tienda y dije, gracias. Me parece súper bonita, la correa se puede cambiar, pero viene muy bonita en blanco y negro, la calidad es espectacular. Viene con un clic aquí, lo abres y viene en dos partes. Este no viene forrado, viene como de piel por dentro, no tiene forro, pero igual es que creo que costaba 12 euros y está pues súper ultra mira, genial. Para ir terminando unas cositas que tengo por aquí y ya está el haul, me pedí dos gorritos que me encantaron, que ha sido este en color rosa con este pedazo de pompón. Los pompones se pueden intercambiar, pero vienen en todos igual, así que no le veo ningún sentido. Es este rosa, son de súper buena calidad el punto. Esto costaba creo que 7 euros o una cosa así y me parece precioso. Ahora no me lo puedo probar porque llevo el pañuelo. A ver, sí, sí que me lo puedo probar. Fijaros qué bonito es. Y me lo he cogido igual en negro. Es súper bonito, igual grandecito, es exactamente igual, pero en negro. Y para terminar os voy a enseñar 5 o 6 fundas de móvil que me he pedido. Esto es una triunfada porque son... las fundas son muy parecidas a las de Apple, pero no son las de Apple, pero son muy parecidas. Me las he cogido en 5 colores porque... uy, no, perdón, que esta es la de verdad y estas son las que me han mandado de Gamis. Son exactamente iguales. Esta cuesta 40 euros y estas cuestan 6 euros. Viene con el forrito este como de piel de melocotón por aquí. Me la he cogido en este rosa, en este rosa clarito, en azul, un poco como azul morado y en negro. Y estoy ultra mega contenta con ellas, porque si se te rompen por 6 euros, pues no te da tantísimo coraje. Y por último, me han pedido esta funda tan preciosa de oso polar, que es un desestresante a la vez que es una funda de móvil. Y esta me costó 2 euros, creo, y me parece preciosísima. Fijaros qué cuota más bonita. ¡Hola! Y yo creo que ya he terminado, chiquis.
Pues sí, ya hemos terminado con este haul. Muchísimas gracias a Gamis por mandarnos todas estas cositas, de decirme qué os ha parecido, si he acertado en algunas cosas o si no he acertado nada, si no os ha gustado nada. Que nada más, mis tranchetitas, que no me lío mucho más, que os dejo por aquí mis redes sociales. Ya sabéis que tengo un 21 Buttons que os voy a dejar por aquí, que cuelgo todas las cositas, os pondré todos estos links también, así que corred a verlo. Y nada más, que os mando un super besito y que nos vemos el lunes que viene. Bueno, el lunes, o no sé si habrá vídeo entre medias, porque os quiero subir unos vídeos de ejercicios. Puede que os los suba de vez en cuando los jueves y la semana que tenga tiempo, y así para verano vamos a ir haciendo unos retos, a ver qué os parece y a ver si nos ponemos todas en forma. Así que dejadme en comentarios de qué preferís que los hagamos, en casa, en el gym, con gomas, con pelota, con lo que queráis, de abdominales, de piernas, de tren superior, de lo que queráis, y yo os los hago. Solo os adelanto que el primero que voy a grabar es en casa y es con unas bandas elásticas que podéis conseguir en Amazon o en cualquier sitio y que son súper eficaces. Ahí os lo dejo y nos vemos el lunes que viene.